Astures, presento vos el ranking Ole Miasma. Para ganar una reconquista, la fórmula perfecta y es paisano trabajo más arma. ¿Y cuáles son las mejores armas para un reconquistador natu como yo? En el número 4, fleches con la punta untá en callos de noreña. Los morucos al contacto con los callos desfacíense. Contra, y es que llegara son apura. Pa encima tenían guindilla, que eso tar tabra prohibido por la ONU. Pero eso nosotros tirábanos del pijo. En el número 3, gomero gigante, fecho en aceralia. Usaba lo quincón de columpio. El tirachirones te lanzaba piedrones del tamaño perlora. Y los moros, cuando les vien venir arriba, abrían los huellos como gatinos. Igual que un nenú cuando va a mercaplana. Y en el número 2, la pota de tortura de Faves. Metíes al invasor en la pota Faves, especial tortura. Empezaba a sorber lo gordo del caldo por los poros y a inflaba igual que un sapo fumando. Y ¡pum! Reventar como una castañuca. Y en el número 1, el famoso lanzamiento Pelayotrón, que lanzaba yo el morrillo con una rosca especial, tipo frisbee. Y el morrillo iba a dirección Blimea y aparecía por Celorio. Los moros no se enteraban los probes. Había alguno que cuando despertaba ya estaban incinerándolo. Recuerda, Ole mi arma, el kit básico del reconquistador más exigente. Nun salgas de cangues sin él. Palabra de Pelayotrón.